Bienvenidos amigos del canal a que no sabéis qué. Bueno, os lo he puesto en el título, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Si Tom, Bruce y Sandra Pica van a ser la pareja que continúen reality por reality. Es decir, acaban de terminar la Isla de las Tentaciones 2 y van a estar en la Casa Fuerte 2. Y esto es muy fuerte, nunca mejor dicho, porque es que es la pareja del momento. Es cierto que también nos gustaría ver a Melissa ahí, pero bueno, vamos a tener a Tom, que ha dado muchísimo juego, ha sido la Fanny del año anterior. Y bueno, veremos que realmente se están empezando a conocer, ¿no? Tom y Sandra, aunque realmente os digo que yo creo que esto es un papel aunque tienen y que ni se gustan, ni ya están juntos, ni nada, pero bueno. ¿Les interesa formar este show de entrar en la casa? Bueno, veremos Tom cómo reacciona, veremos Sandra cómo reacciona, veremos porque se están empezando a conocer dentro de la casa cómo conviven, porque a lo mejor no están acostumbrados a convivir, simplemente pues habrán quedado para darse un meneo y poco más. Así que bueno, la noticia es esa. Además, Mediaset tiene pensado opciones por si alguno de los dos abandonase o incluso los dos abandonase, es decir, que tiene pensado, si abandonase, por ejemplo, Sandra Pica, qué chica podría, o ya tienen medio hablado, para sustituir a Sandra Pica. Ahí ya podemos barajar que si Luzma, que fue una de las que estaban interesadas en Tom dentro de la casa, alguna exnovia de Mujeres y Hombres y viceversa, alguna chica que quiso con él, alguna exnovia que más o menos le pueda poner cosas así interesantes. Y con respecto a Sandra Pica, pues más de lo mismo. Si abandonase Tom, pues no sé, algún chico con el que haya estado y demás. Bueno, como ya sabéis cómo funciona esto. Así que nada, esperemos que... así que esta es la tercera pareja tras Asraf e Isapi y Sonia Monroy y su novio Juan Diego. Es la tercera pareja oficial, ¿vale? Oficial, es decir, que ya no se pueden echar para atrás. El contrato está firmado. Así que nada, amigos, me gustaría que dejarais vuestros comentarios. ¿Creéis que esto le da caché al programa? Después también de los cambios de las presentadoras y bueno, cierto caché un poco también entre Isapi y toda esta gente. Aparte de los frikis que están por venir, que ya sabéis que están sonando, ¿no? Así que nada, amigos, dejadme vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube.